la voz de los protagonistas. Así es, recibimos ya al ingeniero Gerardo Berlanga Gotés, director de Obras Públicas de Torreón, con quien vamos a platicar sobre el arranque de la obra de drenaje pluvial en la colonia Torreón 2000, el proyecto del nuevo cárcamo de Gómez Morín y de la posibilidad de que se elabore un proyecto para el sistema integral de drenaje pluvial. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Sabemos que tienes en este momento mucho trabajo, pero sí es importante que el ciudadano se entere de tu propia voz. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es la factibilidad de los mismos? ¿Con qué premuras estarán haciendo y cuándo podemos esperarlos? Muy buenos días, Marcela, Juan, gracias y a todos los radioescuchas. Efectivamente, si gustas, empezamos platicando sobre las obras que se han hecho y que se están haciendo y las que están programadas. Recordando primero, pues, que históricamente Torreón, por ser una ciudad plana, pues realmente nos encharcamos en cada esquina. Si hacemos un análisis de cuántas ciudades del país tienen drenaje pluvial, nos vamos a topar con que prácticamente ninguna, pero todas tienen pendientes naturales 4, 5, 10 veces más que Torreón. Cualquier ciudad llueve y se va el agua a arroyos naturales y se evacúa el agua de una manera muy eficiente. En el caso de Torreón, por ser plano, necesitamos forzosamente sacar el agua a algún lugar. Históricamente el agua de Torreón la ha sacado el drenaje, el sistema sanitario, pero conforme la mancha urbana va creciendo y cada vez hay menos espacios baldíos, cada vez hay más casas, más industria, pues obviamente la densificación va haciendo que el escurrimiento pluvial se agudice más y que el sistema sanitario ya no lo pueda colectar y sacarlo de la ciudad de manera eficiente como si hacían los 60s o en los 70s todavía. Actualmente donde tenemos el problema más agudo es en el suroriente de la ciudad de Torreón, justamente allá en las inmediaciones, ya cercas a lo que es la planta tratadora. ¿Por qué esa zona? Bueno, porque es la zona más baja de Torreón, donde hay asentamientos humanos, y es donde justamente los colectores que van ya en camino a depositar sus aguas a la planta tratadora están en su punto más bajo. Y por ejemplo, en el sector de lo que viene siendo Residencial del Norte, Mairán, sección 38, Las Fuentes, Fuentes del Sur, Valle Dorado, el Ejido de la Mesa, todo ese gran sector, ahí lo cruza el colector Triana, el colector La Merced y el colector Fundadores, que estos tres a su vez van y depositan sus aguas al colector Zaragoza, y este es el que ya en definitiva lleva estas aguas pluviales hasta la planta tratadora. Es decir, estos tres colectores que mencioné, el Triana, La Merced y Fundadores, están en su punto más bajo en ese sector, entonces recolectan agua de gran parte de Torreón, y al llegar a su punto más bajo y no tener capacidad este colector La Merced, sobre todo en épocas de lluvias, que lleva una cantidad de agua ya muy fuerte, pues por ser el punto más bajo de Torreón, son los ciudadanos que les toca padecer que les empieza a brotar por todas las alcantarillas de ese sector. Es decir, los ciudadanos, usted lo dice, o sea, nos llueve de arriba y cuando menos se acuerda, las siguientes 6, 8 horas nos empieza a brotar agua de abajo. Y no es más que el agua de lluvia que cayó en las partes altas de la ciudad de Torreón, y los colectores sanitarios la llevan a ese punto y les brota. ¿Nada más agua de lluvia? No, brota revuelto, pero obviamente en ese momento el porcentaje a lo mejor es un 90% de agua de lluvias con un 10% de agua negra, y justamente lo que se hace después de que logramos de cada avenida de aguas desaguarlos, entra a servicios públicos con hidrolavadoras a limpiarles todo lo que queda justamente en las colas. Entonces es algo que están padeciendo los vecinos y entendemos su molestia, y bueno, pues el municipio ha estado dando la cara, y una de las obras pues importantes que van a resolver en ese sector el sistema sanitario, pues es este nuevo cárcamo, ¿no? ¿Qué es lo que, en qué implica este cárcamo? El Triana, La Merced, que va por toda la línea verde, y Fundadores, que va justamente por la avenida Fundadores, y que los tres llegan y depositan sus aguas sanitarias a este colector que se llama Zaragoza, ya no lo van a hacer. Estos tres, que ahí a la altura de la Gómez Morín están a una distancia de 150 metros, estos tres colectores, vamos a juntar los tres colectores en un solo cárcamo independiente para ya no tener la competencia de depositar las aguas en el Zaragoza, el cual ya a su vez viene lleno. Un nuevo cárcamo con su nueva línea de presión hasta la planta tratadora. Gerardo, déjame hacer nada más un paréntesis, porque sí me parece muy importante. Luego se habla del colector, del cárcamo, de la tubería, como si todo mundo supiera qué pasa, cómo está
las instalaciones allá abajo. ¿Por qué no nos hace el favor de ofrecernos una explicación técnica, pero accesible, para poder entenderlo? Una colonia, y cuando usted está en su casa y le jala el baño o lava los trastes, se va por lo que le llamamos la descarga domiciliaria. Uh-huh. Esa descarga va y se deposita en lo que se llaman las atarjeas. Las atarjeas son ductos de drenaje sanitario de dimensiones medianas, que son los que recolectan las aguas en las manzanas de las colonias. Esas se les llaman atarjeas. Y hacia afuera de la colonia se deposita normalmente en lo que viene siendo un colector. Es decir, el bulevar que transita los carros de una colonia a otra también viene siendo lo mismo, pero en una tubería de mucho mayor diámetro, que se llama colector, y que este recibe las aguas de diferentes colonias. Uh-huh. Y estos colectores normalmente van a dar a un cárcamo de rebombeo, porque como la ciudad es plana y el drenaje va por pendiente natural a que escurre el agua de una manera natural, es decir, sin usar bombas, llega un momento en que ese colector ya lo traes a 7-8 metros de profundidad, y ese colector tiene que depositar las aguas en una alberca que tenga, por así decir, de profundidad 12 metros, para que el agua pueda caer libremente y otra vez con bombas subirlo a la superficie. Empiezas, vamos a suponer, a 1.20 metros de profundidad con ese colector y otra vez vas caminando. A la vuelta de 2 kilómetros ya andas otra vez a 7 metros de profundidad. Tienes que volver a bombear hasta que llegas a la planta tratadora. Yes. Es decir, que el cárcamo es un depósito donde llegan esas aguas para rebombearlas y seguirlas mandando. Porque el tubo ya lo traes a 6-7 metros de profundidad. Y ya continuar a 9, pues ya es algo imposible o no práctico después de andar reparando. Entonces, cuando ya andas a 6 metros, llegas a un cárcamo de 12 metros de profundidad, ahí descarga libremente como cascada. Con bombas vuelves a sacar estas aguas negras a 1.20 metros de la superficie y otra vez empiezas con pendiente natural, y a los 2 kilómetros ya vuelves a andar a 6 metros. Y es por eso que estos cárcamos se llaman de rebombeo, porque vas subiendo el agua negra a un nivel más alto y otra vez con pendiente hasta llegar a la planta tratadora. El cárcamo se construye. El cárcamo. El colector se instala. El cárcamo es una alberca, así para entenderlo, sí, profunda, donde las aguas negras caen libremente. Ahí lleva una subestación eléctrica, porque van bombas de gran diámetro, de gran capacidad, que bombean hasta 200, 300 litros por segundo. Y estas, a su vez, vuelven a depositar las aguas en un tubo, que a su vez, otra vez, hay que hacer la zanja e instalarlo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en el suroriente de Torreón? Tres grandes colectores, lo que es el Triana, la Merced y el Fundadores. Estos tres, que ya van a una profundidad considerable, llegan y depositan sus aguas en otro colector que se llama el Zaragoza, no en un cárcamo, sino directamente a otra tubería. El Zaragoza, que es de mayor diámetro y también trae a su vez aguas de otro sector, compiten por entrar, y como es la parte más baja, cuando llueve todos van saturados. ¿Y cuál gana? Pues el que trae su presión más alta, es decir, el que trae más volumen. Y los tres que sacan las aguas del suroriente, que es el Triana, la Merced y el Fundadores, batallan para sacar sus aguas, y justamente en esta zona baja es donde le afloran a todos los ciudadanos. En ocasiones ha llegado el problema hasta incluso hasta la Rosita, también, que a veces les afloran ahí las aguas negras en épocas de lluvias. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues quitarle carga al Zaragoza, que es el de mayor diámetro y que va a dar hasta la planta tratadora. Ahí se hace un cárcamo, es este proyecto, se independizan tres colectores, es decir, que ya no aporten agua al Zaragoza, se hace un cárcamo independiente nuevo, y este trae su línea independiente al Zaragoza hasta la planta tratadora. De esta manera, todo el sector del suroriente va a tener, por así decirlo, sus tres colectores independientes, a un cárcamo completamente independiente para ellos y con su sistema de rebombeo. ¿Esto qué va a traer como solución para ellos? Primero, pues que ya no les broten aguas negras a ellos en épocas de lluvias, que son agua de lluvias, repito, pues con un porcentaje pequeño de agua negra. Eso es lo que va a permitir que los sistemas pluviales que haya en el sector, que luego hay puntos bajos donde se hacen diseños de un sistema pluvial, pues trabajen con eficiencia, ¿no? Porque los sistemas pluviales que se ponen en la ciudad de Torreón son de manera puntual para sacar las aguas de una parte baja. ¿Y a dónde llevas el agua? Pues la tienes que llevar a un punto donde la puedas depositar, el agua pluvial. El agua pluvial no te la acepta la planta tratadora. ¿Y cuál es nuestra parte baja en Torreón? La Vega del Caracol, que está justamente a espaldas allá de lo que viene siendo, por así decir, para ubicarnos, el Colegio Americano, o sea, lo que es la Vega del Caracol, ¿no? Entonces, todas las aguas del suroriente de Torreón tienen que navegar hasta 7 kilómetros para llegar a la Vega del Caracol. De ahí que, pues yo en lo personal siempre he sido un defensor de la Vega del Caracol, porque es nuestra parte baja. Muchos dicen, ¿y por qué no el río? Porque realmente
la planta tratadora está por debajo del nivel del río, ¿eh? O sea, la Merced o las Fuentes, aquellas colonias, sobre todo la Merced, Residencias del Norte, todo ese, el suroriente, están más abajo que el río Nazas. Tan es así que el canal de la Perla llevaba agua por gravedad desde el río Nazas hasta el ejido La Perla, es decir, llegaba por gravedad ya, es porque está más abajo que el río. Porque muchos dicen, ¿por qué no utilizan el río Nazas? Pues que el río Nazas ya nomás pasa de la Independencia hacia el oriente y ya la pendiente va hacia abajo, o sea, no la puedes subir al río. ¿Y qué es lo más deprimente a veces? Que a lo largo de los años la Vega del Caracol, pues, se la van comiendo los dueños de la tierra, a pesar de que está en los planes rectores como zona ecológica, es decir, para cuestiones pluviales, y si eres dueño de esa tierra, pues la tienes que dejar como zona deprimida y podrás usarla como canchas deportivas para hacer negocio, pero a final de cuentas ya está, tiene un uso del suelo que es exclusivamente ecológico. Y a lo largo de los años, pues esa Vega del Caracol que venía desde el río Nazas y va a dar hasta Matamoros, pues ya nos quedan solamente, yo creo que un 20% de lo que originalmente fue esa Vega del Caracol. Y mientras nos sigamos comiendo esa vega, pues ¿qué va a pasar? Que el día de mañana, ahora donde vamos a mandar el agua, pues hay que otros 6, 7 kilómetros. Entonces, básicamente, ese es un esquema general y el proyecto del que les habló el alcalde de este cárcamo y nuevo colector es para sacar las aguas sanitarias de todo el suroriente y que sobre todo en época de lluvias, pues esta sobrecarga ya no les genere un problema a ellos. De tal manera que los sistemas pluviales que se construyan, pues trabajen con eficiencia y también ya ni las aguas, ni la tormenta, pues de lluvias les genera un problema a los vecinos. Uh-huh. Gerardo, déjame tratar un tema específico, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con esta proyección que ustedes están haciendo para poder remediar, pues, lo que nos poder prevenir lo que nos ha venido pasando. Fíjate lo que nos dicen en función de la línea verde, porque tenemos muchas llamadas. Dicen, el proyecto de la línea verde no consideraron la reducción importante en las áreas permeables y buscar prever las consecuencias de la misma. Por eso colonias como Residencial del Norte se han visto afectadas por incrementos importantes en los niveles de agua que anega la zona. Los cárcamos, dice, son solo para recuperar niveles de las líneas de conducción para que no se incremente la profundidad de las mismas. Y bueno, esto nos lo dicen por la cuenta de Twitter. Pero también Roberto, que hemos estado en contacto con él, que es un ciudadano que vive cerca de la línea verde, dice, desde ayer estaban pidiendo urgentemente los costales con arena. Dice, si por parte de Protección Civil, bomberos, que son unos héroes, nos ayudaron. Sin embargo, no es la solución sacar agua con pipas. Al construir la línea verde taparon las alcantarillas y no hay por donde se vaya el agua. Sigue la inundación y amenaza lluvia. Esto es una muestra que la obra se hizo sin planear y por capricho del señor Riquelme, sin un estudio profesional de impacto. Llevo días con mi negocio sin acceso. No hay ingresos y nadie me va a reponer estas pérdidas. Nos dice lo siguiente, 14 años viviendo en Santa Fe y nunca se había inundado así. Esto es derivado de la línea verde. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gerardo, así de manera muy, muy concreta? ¿Qué pasó ahí? ¿Realmente no se tomó en cuenta todo esto? ¿Y si el cárcamo que estarán haciendo en Gómez Morín ayudará a que esto se remedie? Sí, mira, la línea verde era un derecho de vía del ferrocarril que incluso tenía un volumen de tierra mucho más alto, era todo lleno de mezquites y de maleza y generaba un problema. La línea verde contempló, obviamente, sacar muchísima tierra. Es por eso que ahorita que brotan las aguas negras en época de lluvias, pues justamente van a las partes bajas. La línea verde, a todo lo largo de la línea verde va el sistema pluvial que saca las aguas desde la laguna de regulación que está en la Santiago Ramírez, y a su vez va todo el colector La Merced, que justamente el cárcamo de removedor de los que estamos platicando está ahí a espaldas de lo que fue antes Casa Ley, que ahorita está ahí cerrado. Ahí está justamente el rebombeo que va por toda la línea verde, un colector sanitario. Y a lo largo del colector sanitario, de la línea verde, este colector justamente al llegar al Zaragoza, que está en la Gómez Morín, es lo que ve este ciudadano, que de las alcantarillas está brotando borbotones, así como si fuera una noria, las aguas de lluvias que no tiene capacidad el drenaje sanitario. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que o sea, el drenaje tiene la capacidad, pero al llegar al Zaragoza, no tiene la capacidad del Zaragoza de desfogar lo que viene. Entonces, por eso este cárcamo, entiendo la molestia del señor, desde su perspectiva tiene la razón,
pero ya de una manera holística realmente el problema está en resolver cómo descargar las aguas sanitarias de todo el suroriente de Torreón de una manera más eficiente. O sea, no es que taparan las alcantarillas. No, que... El señor tiene razón, si hubo dos omisiones, hubo dos pozos de visita que a lo largo de 2.5 kilómetros, estás hablando que si son alrededor de 100 pozos de visitas, hubo dos que se cegaron y que los estuvimos buscando hasta que los encontramos, pero era simplemente encontrar el pozo de visita para poder registrar. Luego nos están preguntando de senderos y de Villas Renacimiento. Diana dice, al ingeniero Berlanga, ¿cómo van a atender la entrada del fraccionamiento Villas del Renacimiento? Y es que según los reportes hubo gente que no pudo ni siquiera ir a su trabajo. Sí, mira, justamente el estudio del que estaba hablando el alcalde es justamente un manejo de aguas pluviales, pero ya traducido al plan rector. Nomás te comento así una anécdota. Por ejemplo, en estos días que andamos consiguiendo pipas, si hay 100 pipas particulares, por así decir, y que tú quieres rentarlas para poderle dar servicio a los ciudadanos, el 95% de las pipas están trabajando en los desarrollos particulares de empresarios que están vendiendo sus casas, se les inundan y ellos pues tienen, les pagan a las pipas para sacar el agua de sus fraccionamientos, porque si no van a dejar de vender. Es decir, el fondo es que entre empresarios desarrolladores y nosotros como autoridad tenemos que encontrar a través de este nuevo estudio, como es en el primer mundo, es decir, debe de contemplar la ley que si tú eres un desarrollador, ¿qué vas a hacer con el agua de lluvias que cae en tus 50 o 100 hectáreas que vas a desarrollar? Es responsabilidad tuya que si le vas a vender a un ciudadano y el cual va a depositar en ti su confianza para comprar un activo que es su casa y que es su patrimonio, que por 15 años lo va a comprar, tú como desarrollador eres el responsable de que ese ciudadano no se le inunde su casa mañana o pasado. Sí, Estados Unidos, Europa y no nomás esas áreas, sino hasta en Sudamérica hay muchos países que ya esto lo manejan a la perfección. Entonces, hoy en día la ley no tiene los dientes para exigirle al desarrollador, oye, tú tienes 50 hectáreas, la tormenta máxima de cada 10 años es de tantos milímetros, en tu superficie te van a caer tantos miles de metros cúbicos, ¿qué vas a hacer con esos miles de metros cúbicos? Hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Pues lo avientan a la plaza o lo avientan al bulevar que está fuera de la colonia, ¿no? Y eso es lo que ya no puede seguir así, porque si tú le preguntas al ciudadano cada cuánto tiene uno, pues desde siempre, ¿va? Pero conforme se va densificando la población, ese fraccionamiento, conforme se construye al 100% y los perímetros siguen, pues el agua ya no tiene dónde irse. Entonces, en ese momento, pero si yo soy dueño de una tierra, cuando trazo mis calles, hice mi topografía, sé cuál es mi punto bajo. Y mi ética profesional, sé que esa zona se va a inundar. Existir. Que me quede callado es otra cosa, ¿no? Pero yo ya vendo mis casas y me voy. Entonces, todas las partes que se nos inundan son partes que la topografía te indica que ese es un punto bajo. Y eso es algo, y es un punto bajo que está desde que se formó la tierra, hace miles y miles de años. Entonces, el que tiene esa tierra y la quiere aprovechar, pues la desarrolla. Y el problema es que la ley de asentamientos humanos y de desarrollo urbano no tiene nada al respecto que diga sobre que exigirle al empresario para los manejos. Por eso ahí tenemos que ponernos muy de la mano, empresarios y autoridades, a sacar una ley realmente que tampoco deje de ser negocio la vivienda, porque tiene que ser un equilibrio. Si tú analizas el crecimiento de la ciudad, el 99% te lo da el desarrollador. O sea, que debería de obedecer al plan municipal de desarrollo, claro. Y que no necesariamente es así, Gerardo. No, por eso, el plan rector, ¿quién es el vigía del plan rector? Actualmente, a través de esta administración, ya es el INPLAN, ¿sí? Y obviamente, el que da los permisos es desarrollo urbano. Estas dos áreas, una municipal y la otra más ciudadana todavía, que es el INPLAN, pues son los vigías del plan rector y del uso del suelo, ¿sí? Sí. A dónde voy es, ¿a esta administración le tocó hacer el paso de nivel de Villa Renacimiento? No, ese lo hizo el propio particular para llegar a... ¿Pero la autoridad se lo permitió? Ah, sí, en su momento, eso debió haber sido de hace unos 6 o 7, 8 años, sí. No, yo creo que en la administración de Eduardo Olmos, ¿no? No, sí. Yo creo que fue con José Ángel a finales o a principios de Olmos. Bueno, sí. La verdad es que si nos refrescan la memoria, se los vamos a nada más la memoria, se los vamos a agradecer. Pero finalmente la autoridad lo permitió. Sí, sí, sí. Y habría que preguntar si la autoridad evaluó
el área donde estaba y la posibilidad de que cayeran estas lluvias extraordinarias, digo, como lo estás diciendo que tendría que hacer el fraccionador, la autoridad tampoco entonces lo evaluó. No, por eso mismo te estoy diciendo, la ley, o sea, no dice nada al respecto, incluso en el estudio que hace el INPLAN, ellos mismos lo mencionan, ¿no? El plan rector de momento no maneja nada de para exigirle al desarrollador los aspectos pluviales. ¿Y para exigirle a la autoridad? Es lo que se está haciendo ahorita, justamente un plan parcial del plan rector, pero en particular para manejo de aguas pluviales. Porque desesperados los de senderos, desesperados los de Villas de Renacimiento, desesperado medio Torreón. Sí, es la realidad, y más que estamos teniendo 3 años que con los datos oficiales de Conagua, el 2014 andaba rompiendo récords de 30 o 50 años de lluvias, el 2015 fue lo mismo, y lo que va del 16 ya estamos otra vez llegando. ¿Van a presentar entonces este plan para el manejo de las aguas pluviales? ¿Y para cuándo la obra o tendremos que esperar? No, esta obra de los colectores inicia esta semana, porque es prioritaria por lo que está sucediendo, y por otro lado se va a trabajar paralelo en el estudio de aguas pluviales a través de un plan parcial. Ajá. Bueno, Diana insiste, dice, por favor, ingeniero, no contestó qué van a hacer en Villas de Renacimiento, ya después hacen sus reformas de ley y todo lo que usted quiera. Bueno, pues Villa Renacimiento, digo, ahí todavía el desarrollador todavía está vendiendo casas, estamos platicando con él qué hacer al respecto, cuánto debe invertir cada quien, porque al final de cuentas, pues es un negocio todavía trabajando, ¿va? Ajá, bueno, pero eso tampoco le resuelve a los vecinos. No, yo sé, pero es que, o sea, no puedes llegar y con una varita mágica resolver una situación, o sea, ¿qué quisiéramos poderle resolver? Realmente... Sí, es un problema que hay que resolver, lo que implica dinero, recursos y una obra. Bien, Gerardo, pues a pedirle a Dios que no llueva como viene lloviendo. Gerardo, pues muchas gracias por estar con nosotros y por compartirnos pues esto que será el proyecto de nuevo cárcamo de Gómez Morín, la posibilidad de que se elabore un proyecto para el sistema integral de drenaje pluvial y el arranque de la obra del drenaje pluvial en la colonia Torreón 2000. Gracias. Y además respondiendo también a los ciudadanos que se manifiestan. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Juan. 8:00 de la mañana.